Desde que Adara confesó a todos sus seguidores que estaba esperando su primer bebé, esta no ha dejado de dar información acerca de su estado de salud y de cómo iba evolucionando su embarazo. La ex concursante de Gran Hermano se muestra ansiosa por la llegada del momento del nacimiento. Fue en uno de los partes médicos que la joven retransmitió a sus seguidores el que provocó una gran revolución en las redes sociales. Tras una revisión, la joven quiso grabar una serie de vídeos a través de Instagram. Hola, acabamos de venir del médico de la ecografía de la semana 20, aunque estoy ya de 23, comenzó diciendo. La futura mamá publica de manera asidua información sobre su embarazo. Instagram está todo bien y el bebé pesa 560 kilogramos, añadió. Rápidamente eran los fans de la también influencer los que escribían a la joven para corregir su error. Me estoy descojonando, dijo Adara en un nuevo video. Me he confundido, son gramos. Ha habido uno que me ha escrito y me ha puesto, ¿qué es? Un elefante, dijo entre risas. Algo que siempre había soñado, siempre me habían dicho que me esperara para tener un bebé, que tenía que vivir la vida, vivir mi juventud, que me iba a perder un montón de cosas, pero, ¿y si mi vida la quiere vivir así?, decía hace un tiempo la joven. Además, la también concursante de Gran Hermano 17 mostró su felicidad de poder vivir este momento junto a su pareja y futuro padre de su hijo, Hugo Martín, ganador de Gran Hermano 18, a dar Molinero y Hugo Martín durante una cena romántica. Encontré a la persona adecuada, para mí no es perder nada, es tener una familia, algo que siempre había soñado. En la vida no hay reglas ni normas confesó la futura mamá que explicó que no había una edad para tener hijos ya que lo importante era hacer lo que cada uno quisiera o sintiera. No hago daño a nadie, simplemente soy feliz concluyó.